Ya de decirlo, pero es que no queda otra. El cabecense recibe hoy al Pozo Blanco aquí en su casa con la necesidad, con la obligación de sumar de tres para que aquel sueño de la remontada en Utrera nos siga dando esperanza a una parroquia rojinegra que hoy acude al campo, al antiguo municipal, con menos afluencia de la cuenta, pero con su grado de animación femenina activa. Hoy un verdadero partidazo porque llega hasta las cabezas de San Juan en este día festivo, Semana Santa, el Pozo Blanco, tercer clasificado de esta tercera federación, un envite importante en el estreno en casa del nuevo entrenador del Club Deportivo Cabecense, Noé. La primera de los cambios que estamos viendo es la disposición del banquillo, y es que en estos momentos estamos viendo cómo los suplentes del conjunto rojinegro se disponen en el banquillo a la derecha de sus pantallas. Pero antes de hablar del banquillo, antes de hablar del nuevo entrenador y de hablar de la alineación, quiero saludar a mi compañero Francisco Pulido. Muy buenas tardes. Muy buenas, Pedro, feliz Jueves Santo a todos. Vaya manera de empezar este jueves que se presenta apasionante aquí en Telecable, con muchas horas de directo, Dios mediante, empezando con una, ojalá que victoria del Cabecense, que sería la primera de este año en casa. Venimos de ganar 2-3 a Utrera y hay muchas novedades para un partido que es, como tú dices, una final. Estamos a 6 puntos de la salvación y ojalá que hoy también empecemos a seguir sumando de a 3 para conseguir ese sueño que todavía parece un poco lejano. Bueno, pues complicado ese sueño de la permanencia, aunque nada es imposible. Viento vendaval aquí en esta zona de las cabezas de San Juan, donde, bueno, ya los jugadores se preparan en la bocanada de ese campo, de ese tapete verde. Y si te parece, Pulido, vamos a repasar los 11 iniciales que tenemos a continuación. Pueden comprobar cómo el Club Deportivo Cabecense saldrá con Iván Casas en portería, defensa para Manu López en el lateral derecho, Manu Debe y Eladio en la pareja de centrales, y Francis, el capitán con más de 300 partidos, en la izquierda. En el centro del campo estará León acompañado de Soria, la banda derecha será para Gonzaga, la izquierda para Agustín Otero, y arriba, para buscar el ansiado gol, Quisco y Diego Román. Ahí ya salen al terreno de juego los protagonistas por parte del equipo visitante. Tenemos a Dela en la portería, defensa para Ángel García en el lateral derecho, Samu en el costado izquierdo, como pareja de centrales Vela y Manosalva. En el centro de máquinas estará David García acompañado de Hugo y Valentín, la banda derecha será para Fran Gómez, la izquierda para Molina, y arriba para el gol Abraham. El aplauso ahí, Pedro, de la grada del Carlos Marchena, cuando va sonando el himno del Cabecense. Bastante poblada esta grada, más que en el sol, porque la verdad que con el aire que hace está haciendo bastante frío en este día donde parecía que iba a llover esta mañana, pero de momento nos respeta esta tormenta que nos está amargando la Semana Santa. Debuta como titular en el día de hoy Agustín Otero, vamos a hablar de él largo y tendido en este partido, también de otro debutante que en el día del sábado se estrenaba con gol en Utrera. Así que alineación interesante en este estreno de Noé como míster del Cabecense aquí en casa. Bueno, pues como decimos, estreno del nuevo entrenador. Recordemos el último partido frente al Conil que vivimos en directo a través de la señal de Telecable aquí en casa, suponía, después de esa goleada, la destitución del Juan Carlos Menudo, del entrenador del conjunto rojinegro, un hombre que nos ha dado gloria y de nuevo nos hizo creer. Y desde aquí pues le mandamos un abrazo, que seguramente estará atento a la retransmisión. Ahora mismo el trío arbitral que ya se ha reunido con los capitanes en el centro del campo. Habrá cambio de ubicación. El Cabecense que atacará para encontrar el gol a la izquierda, a la portería izquierda de sus pantallas, con la camiseta, con la casaca ya
legendaria, con esas franjas rojinegras por parte del equipo de Pozo Blanco, totalmente de blanco, una alineación, una equipación que te gusta demasiado, yo diría, Pulido. Bueno, Tito Florent siempre da trabajo. ¿De qué hermandad sería esta? ¿Tú que eres más capellista? Bueno, pues esta hermandad podría ser de San Gonzalo, de Lunes Santo, podría ser de cualquier otro. Vamos allá, porque tremendo partidazo que tenemos ahora mismo en nuestras pantallas. Falta tan solo unos segunditos para que lleguen las 12 de la tarde de este Jueves Santo. Como decimos, va a comenzar el partido y lo van a poder seguir en Telecable Las Cabezas. Comienza el partido, comienza a rodar la pelota aquí en el Carlos Marchena, la mueve ya el Pozo Blanco, la mueve ya García, que la toca para Mano Salva. Bueno, un gran jugador este, ¿eh? Mano Salva. Atención, porque está siendo titular en estos últimos partidos y sobre todo el delantero Abraham, el número 9, que lleva 12 goles esta temporada. Es un equipo muy ordenado, nos han comentado desde Pozo Blanco. Y atención, porque tiene mucho peligro. Aquí él es fuera de juego. Pedro, ¿dónde? Se quedaba solo ahí Diego Román, pero había trampa porque estaba en posición antirreglamentaria. Un cabecense que, como has dicho, está situado en el banquillo derecho de nuestras pantallas. Y es que muchos entrenadores prefieren tener esta zona para que el linier esté más cerca de su posición. Es algo que en el Betis también hizo, por ejemplo, Rubi cuando llegó. No le fue del todo bien. Esperemos que sí le vaya algo mejor al nuevo míster del cabecense, que es el segundo de menudo y que se ha quedado para este final de temporada. El objetivo es prácticamente una quimera, remontar esos 6 puntos con 8 jornadas por delante, pero no hay nunca nada imposible para el cabecense. Ahora creo que no hay fuera de juego. Bueno, pues parece que no. Ahí la lleva Diego Román en el costado izquierdo del ataque del cabecense. Tiene que retrasar atrás para Agustín. El número 20 del cabecense la vuelve a filtrar para Diego, que no consigue controlar. Por ahí también estaba Soria. A las manoplas de Dela, el guardameta que viste completamente de morado, el portero del Pozo Blanco. Bueno, pues también la primera intención ahí de Agustín. En la primera intervención en casa como jugador del conjunto rojinegro en el equipo senior. La lleva el Pozo Blanco, lo intenta desde lejos, muy desviado esa pelota. Además, hoy vendaval aquí en las cabezas de San Juan, algo que va a importunar bastante a los jugadores de ambos equipos. Sí, seguramente que tengamos que ir a cepija por un par de pelotas, porque con el vendaval es tremendo. Ha rebajado un poco ahora, pero cuando hemos llegado casi salimos volando. No sé si hace pija o aquí Balbín, pero por ahí va a estar la cosa. Va a sacar este balón ahora la posesión para el cabecense Iván Casas. Un detalle a comentar, está como portero suplente del filial del cabecense porque Andrés tocaba ayer en una banda y el pobre pues no estaba en condiciones de disputar el partido. Estará bastante cansado, aunque está por aquí en la grada debajo de nosotros. Bueno, también veíamos en la retransmisión en directo en el día de ayer del Miércoles Santo a Quisco, que desgraciadamente pues no podía realizar su estación de penitencia como costalero de la Virgen de los Remedios, y hoy lo vemos aquí de corto en el 11 titular. Seguramente si hubiera salido la hermandad no estaría hoy jugando de titular tampoco. La lleva ahora el Pozo Blanco, que buena jugada ahora, intenta con el exterior poner el balón adelantado para el dorsal número 9, para Abraham, atentísimo ahí el guardameta nacido en Zurich, para hacerse con la pelota. Iván Casas, que ya la juega para Eladio, ahí está el central zurdo, intenta desplazar el balón en largo, buscando balones a Diego, ahí la va a luchar también Agustín, el balón finalmente se va a quedar para el cabecense, ni tuya, ni mía, ni todo lo contrario, finalmente es Eladio, sacará ahora de banda el capitán. San Francis, falla ahora en el control el Pozo Blanco. Era Ángel García. Que será el propio jugador, el lateral derecho, el que saque desde la banda. Hoy tenemos también mañana de Jueves Santo difícil de encontrarnos en el Carlos Marchena. No sé si es la primera vez que disputa un partido en Jueves Santo. Sí lo ha hecho en Domingo de Ramos, pero no que yo recuerde en el día en el que comienza el Tridu Pascual. Nunca me he imaginado decir el Tridu Pascual con esta entonación deportiva, Francisco.
Va a poner el balón en juego García. Ángel la toca atrás para su compañero Manosalva. Este hace lo propio para Vela, mandando balón en largo. Tiene que despejar Manu Debe. Fíjense en el viento cómo ha desviado esa pelota. Y de nuevo la intenta por el costado derecho el Pozo Blanco. Ahora no le sale. Por fortuna para el cabecense. Balón en largo para Diego Román, que está con esa lucha constante con Ángel García. Se acaba llevando la pelea el 9 del cabecense. Ahora busca el centro. Saque de esquina. Primer córner del partido. Momento para la pizarra de Noé. Y ahora más que nunca la pizarra, todo depende de él. Ahí lo vemos de pie, con la libreta también apuntando cosas, a ver si funciona con un córner en largo. Esperemos que sí, aunque el chupicórner vuelve ahí a sondear, porque hay dos jugadores en la órbita del banderín. Veremos a ver cómo realiza esta pelota para del cabecense. Tres jugadores en el primer palo. También Diego ahí molestando lo que puede en el área pequeña. Y ahí va el mago. Ojo, porque bota la falta pasadita. Diego Román, que se queja del árbitro que no le dejaba rematar. Menudo gol se sacó de la chistera el bueno de Diego Román. Y ahora que veo aquí también al míster del Pozo Blanco, por la parte de atrás se parece a Víctor Horta. Y por el lado también, de perfil también, sí. Esperemos que le vaya igual de bien que ha visto en el Sevilla este año. Bueno, pues la primera en la frente de nuestro compañero Francisco Pulido. Ahí la saca ya en cortito Pozo Blanco. El portero que sí va con la túnica de hoy, ¿no? Sí, sí, el portero va bastante bien contemporizado con el día de hoy. Totalmente demorado. Falta el Ruán y el Capirote. Sacará de banda ahora el Pozo Blanco. Saludamos, no lo hemos hecho, a todas las personas que nos están siguiendo a través de la señal de Telecable Las Cabezas, y también, por supuesto, a aquellos que los hacen a través de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Un gran medio para poder sentirse cercano al municipio, para todas aquellas personas que nos ven desde fuera de nuestras fronteras, aquellos cabeceños y cabeceñas o amantes del rojinegro. Primera cartulina amarilla del partido. La recibe un jugador del conjunto rojinegro. Sí, que es para Gonzaga, si no me he fijado aquí mal, con esa internada del jugador del Pozo Blanco, que termina siendo falta, ocasión importante para los cordobeses. El viento que sigue peinando las cabelleras de los jugadores, aquellos que tengan abundancia de... Algunos más que otros. Ella se prepara para botar este balón parado, peligro para el cabecense, porque hay dos buenos lanzadores. Mira, tienen que hasta controlar el balón pisando la pelota para que no se vaya con el viento, Tremendo. Pone el balón en largo, muy pasadita. Mira el viento, mira el viento. Cuidado que un poquito más y sorprende ahí va. Va a ser un factor a tener en cuenta, y esa falta sobre esta portería también puede ser un arma importante. Me acuerdo de esas faltas que tiraba Águila Queche en el Cádiz y pasaba esto en la tacita de plata. Pero para que vaya el balón a portería, creo que tienen que tirar al córner hoy, con la velocidad y la fuerza del viento. Nos dicen por aquí que hace más viento que la puerta del cautivo, donde nuestro compañero Francisco Pulido se puso calado, y hoy está aquí. Menudo trabajazo el de nuestros compañeros durante toda la Semana Santa. Y ahora la falta ahí, dejaba la pierna el capitán del Pozo Blanco, Valentín, sobre Quisco. Lucha de 10 ahí. Y ahora el delantero del cabecense, que va a ser quien bote la pelota, jugando hoy Quisco un poco más en el centro del campo. Aquí que Gonzaga no se iba para la derecha como pasa con Menudo, pues sí. Bueno, ahí el balón, intentaba Gonzaga. Qué bien lee el análisis, Se van a rifar a nuestro compañero Pulido, y se lo va a llevar cualquier equipo, Se lo va a llevar cualquier equipo de analista, cómo lee los partidos el bueno de Pulido. La cláusula es importante, la de Batel. Uy.
Balón en largo. La controla. Qué bueno, ahora se la acaba de llevar. Pita falta. Había ido mano ahí del 19 del Pozo Blanco. Mano de Hugo. A poner el balón en juego de nuevo el cabecense. Ahora León ya ha recuperado la lesión. Qué importante ha sido la recuperación de este jugador ahora para el tramo final de temporada. Esperemos que no haya llegado demasiado tarde. Balón en largo de Ladi buscando a Agustín. Balón ha salido. Saque de banda. Levantaba el banderín como un resorte la linier. Mandarán el juego ahora el cabecense. Quisco de primera de nuevo para Francis, el capitán. Qué buena la pared ahora para la leyenda del cabecense. Se va de uno, se va de otro. Ángel despeja. El balón será saque de banda. De nuevo para el cabecense. ¡Uy! Pues vaya fallo en el saque ahora de banda de Francis. Y el balón que se puede convertir en un contragolpe, no. Ahora es falta de León. Menos mal, porque voy a haberle conseguido encontrar una contra, ¿eh? Sí, y hay que tener mucho cuidado con las contras del Pozo Blanco, que es un equipo muy ordenado y que te puede generar bastante peligro. Está luchando por ascender a Segunda Federación y yo diría que junto al Jerez Club Deportivo es el equipo más difícil de batir en esta categoría. Han salido a las 7 de la mañana de Pozo Blanco. Esperemos que el viaje ahí se note un poco en favor del cabecense. Bueno, si te parece, repasamos la tabla clasificatoria, porque el Jerez Club Deportivo es el líder con 56 puntos, seguido del Ciudad de Lucena con 55. 51 tiene el Pozo Blanco, rival hoy del cabecense, y cierran ese playoff de ascenso el Jerez Deportivo FC con 45 y el Ceuta B con 40. El cabecense, pues ya lo saben, colista de la tabla con 20 puntos, está a 6 de la salvación, que lo marca el Atlético Espeleño. Acompañan en la zona roja al cabecense el Coria con 21 puntos, los mismos que el Ayamonte Club de Fútbol, que también tiene 21, uno más que el Club Deportivo Cabecense, que de ganar hoy, pues abandonaría ser colista de la competición, aunque no conseguiría de momento salir fuera del descenso. Al Espeleño, si no recuerdo mal, tenemos el gol a verás ganado, porque aquí se le ganó en la feria en septiembre y allí empatamos, así que yo creo, si no me falla la memoria, que tenemos el golaveras ganado y son 6 puntos con la salvación. Sacará de banda ahora el cabecense, lo quiere hacer rápido Diego Román. Francisco dice que no, que esperemos a que se recomponga el equipo. Ya saca el balón para Gonzaga, adelantado, puede buscar el centro. Ojo ahí a Gonzaga, que está entonado. Le hacen falta, lo señala el colegiado. Balón ahora peligroso para las intenciones del conjunto rojinegro. Y cómo estás viendo a Noé en los primeros minutos como entrenador principal del cabecense en su casa. Bueno, el partido en la banda que está bastante interesante, con dos entrenadores muy activos, y Noé dando indicaciones, sobre todo a balón parado, que era su punto fuerte con Menudo y lo sigue siendo ahora. Quiere push, quiere empuje. Eso lo conoce muy bien Francisco Pulido, ¿eh? Cuando dice lo de push, ¿no? Y push. Va a poner el balón el cabecense ahora al área. Está Quisco. Acompañado de Agustín, va a ser el mago. Coloca el balón pasadito, muy pero que muy alto. Será saque de puerta para Dela. Al cielo con ella en esta acción. Una pena, porque en el segundo palo entraba solo un futbolista del cabecense. Y como decimos, estas jugadas a balón parado hay que aprovecharlas mucho más en un partido donde se puede cerrar bastante la cosa arriba. Pues ahí ya saca el balón Javi Dela, el guardameta. Agustín consigue robar la cartera, se la lleva Francis, que viene el balón para Soria, de nuevo se la adelanta para el capitán, que pone el centro en la frontal. Va a llegar Kisco, aunque muy lejos de la zona de peligro. Recorta y pierde la pelota, ojo que porque puede salir a la contra. Comete falta, pero el árbitro deja seguir. Corta ahora la pelota bien León, no, finalmente se la acaba llevando el Pozo Blanco, y ahora sí paraliza el juego. Señala la primera falta cometida por Kisco.
parecía que podía hacer falta en esta acción en banda derecha del cabecense, aunque dejó seguir. Y obviamente no había amarilla porque había dado la ley de ventaja ahí en la jugada de Quisco. El balón para Iván Casas, ya la pone en juego para Manu Debe. Saca Diego Román rápido para Gonzaga, este para Quisco, de primera de nuevo para el lateral derecho, la pierde ahora. Y el que la roba es Francis, que está en todas, el capitán, el balón en largo para Diego Román. Estorba lo justo y suficiente a mano salva como para que el árbitro señalice la falta. Posesión para el Pozo Blanco, cuarto de hora del partido, gafas en el electrónico, 0-0 en el Carlos Marchena. Y poco a poco que van llegando los más retrasados de los aficionados del cabecense, que siguen entrando en el antiguo municipal. Con el pecho la mataba Fran Gómez, se la deja para su compañero, ahora bien ahí Manu López en la cobertura. Finalmente se la acaba llevando Hugo. Hugo para Abraham, que entra en el área, se hace grande dentro de la zona de peligro. Tiene que despejar Manu López, hace lo propio Gonzaga, ahora protege el balón, será saque de portería. Hugo como el perro de Lopera, que en paz descanse, está aquí también. Bueno, esto recuerdo, ¿no? A un gran presidente de la historia del Betis. Un histórico del Betis y del fútbol español, del fútbol antiguo que tanto añoramos muchas veces, y la verdad que historia viva del Betis, y que descanse en paz. Tomen buena nota del análisis de nuestro compañero Francisco Pulido. Iván Casas, el balón en largo. De momento los dos equipos con respeto, muy organizados. Ahora lo intenta el Pozo Blanco. La lleva Fran Gómez. Bien el recorte, se intenta ir de Manu López. Ahí entre dos consiguen quitarle la pelota. Al suelo Gonzaga. Saque de banda para el equipo de las cabezas. Esta noche volvemos a tener retransmisión en directo, ¿eh? Sí, tenemos que ir adelantando la programación. Lo primero, agradecer, porque en el día de ayer más de 15.000 personas siguieron la retransmisión de Telecable con la Hermandad del Cautivo, que lamentablemente no pudo salir. Y hoy, a las 2, saldría la procesión, pero desde media hora antes vamos a estar nosotros en directo para que el Padre de las Cabezas pueda hacer la estación de penitencia. Ojalá que sí. Ángel García, la toca en el lateral derecho del Pozo Blanco. La mueve ya para mano salva. Jugando atrás ahora el equipo blanco. El equipo cordobés. Bien, ahora Francis ahí que abraza a Fran Gómez. Ahora el capitán del cabecense que cede el balón a todo un histórico, Ángel García del Pozo Blanco, más de una década defendiendo los colores de su club, el jugador de 32 años, histórico también de la tercera. Pozo Blanco, un equipo con mucha proyección, un equipo donde, bueno, pues tiene un proyecto gigantesco, ¿eh? Hombre, es una ciudad bastante importante, con mucho más recursos que una localidad como nosotros, con menos habitantes, y de ahí que se estén haciendo las cosas también en este Pozo Blanco. No, un Pozo Blanco que tiene un jugador ex del cabecense esta temporada, Manu Moya, que parte desde el banquillo, que tuvo una salida del conjunto rojinegro un tanto atípica, ¿no? Sí, estuvo toda la pretemporada prácticamente con el cabecense, no estaba físicamente en forma porque tenía un problema en la rodilla derecha, y cuando empezó la temporada pues se fue al Pozo Blanco y ahí ha seguido, ha jugado 4 partidos en toda la temporada, y desde aquí pues le deseamos mucha suerte. Su recuperación, pero la suerte a partir de mañana.
además después le invitamos una torrija si quiere. Consigue controlar el balón ahora, intentando seguir Hugo hacia adelante. Tiene que retrasar para Molina. Bien, ahora León robando la pelota. Toca para Quisco. Intentaba una pared un tanto, yo no sé si eso lo había soñado alguna vez Quisco, que llegara ahí León, pero era complicado. Y de momento también estamos viendo el debut de del 20 del cabecense, de Agustín Otero. ¿Cómo lo estás viendo? Al principio yo creo que al principio se dejó notar un poco más, ¿no? Está ahora situándose en la parte izquierda. Al principio con mucho más contacto del balón. Ahora estamos viendo un poquito más perdido. Bien, ahora llegando Soria ahí, acaba llevándose la pelota. Pone el centro, balón para Diego, de primera para Quisco, con la frontal el mago, pierde el balón y se la vuelve a llevar el Pozo Blanco. Roba León, que ahora se queja, dice que había tocado por último el jugador del Pozo Blanco. El Palacio, que sigue manifestando su queja al colegiado, pero sacará de banda el Pozo Blanco. Lo hará Samu. Un Agustín que está jugando por delante de Francis en banda izquierda, también puede jugar como lateral en este costado del terreno de juego, y de momento pues no lo está haciendo del todo mal en un cabecense que tiene también un banquillo con muchos nombres, como por ejemplo Manu Alonso, que si Noé lo decide puede sacar al 11 del cabecense en esta segunda parte. También está Jesús López en el banquillo, que es un chaval que debutó hace unos días en dorsal 25 y debutó en Utrera con gol, dando la victoria al Club Deportivo Cabecense cuando perdía 2-0 en el San Juan Bosco. Aún así remontó el cabecense con un jugador más por la expulsión del guardameta del Utrera, y la verdad que victoria bastante importante. Ha sido la primera de este año 2024, no ganábamos desde el partido en Ayamonte, así que se acabó así esta racha. Cuando ahí Diego Román puede estar en fuera de juego, y está cayendo bastante en este costado en fuera de juego, de tres internadas que ha intentado, en dos de ellas ha caído en fuera de juego, pero hay que seguir intentando este tipo de desmarques que le pueden dar mucho al Club Deportivo Cabecense. Más un Diego que está tomando también esa titularidad de su última con ganas de demostrar, ¿no? Que tiene contundencia, que tiene esa potencia, y que las lesiones esperemos le sigan respetando, porque hay que decir que la trayectoria del 9 del cabecense pues está siendo bastante mala con el tema de las lesiones. El propio Diego la deja para Gonzaga, que fallaba en ese control, pero recibía la falta. Un Diego que también marcó un golazo en Utrera, al igual que Gonzaga, desde fuera del área empaló el balón directamente a la escuadra, donde el portero no pudo repeler ese disparo. Dos golazos en Utrera que valieron los puntos, ojalá que también valgan hoy. Soria para Manu López, este para Quisco, buscando ahora colgar la pelota, no conduce el 10 del cabecense, busca la prolongación de Gonzaga, ahí está Agustín Otero protegiendo, acaba llevándose la pelota el ex del Sevilla, se ha hecho daño en la parte derecha de su tobillo, esperemos que no sea nada. Miramos por aquí cerca también a nuestro compañero Antonio Ruiz, siempre atento al Club Deportivo Cabecense. Sacará de banda ahora el Pozo Blanco. Poco a poco que se han ido llenando las gradas de sombra, las caras, ¿eh? Se han llenado las gradas caras. También el viento, desde aquí nos podemos resguardar un poquito. Saca el Pozo Blanco, de cabeza prolonga Hugo. Qué bien se la lleva Abraham, la pone para Molina. Atento ahí Eladio, cometía falta el cabecense en esa subida por parte de Abraham. La señaliza, falta ahí en el círculo central. Acción ahora, balón parado cuando estamos en el 23 de partido. Hay que confiar en el cabecense, por supuesto que sí. Un equipo que nunca deja nada por perdido.
y hasta el rabo todo es toro. Ahora cae ahí Agustín, abajo con Ángel en esa disputa. Se le ha descolocado hasta la espinillera al bueno de Agustín. Importante tradición taurina también la de Pozo Blanco, con esa acogida de Paquirri, y también, aparte del fútbol, yo diría que es más famoso por esa plaza de toros que por el fútbol en sí. A ver si algún día estamos allí retransmitiendo el partido del Cabecense, no en la plaza de toros obviamente, sino en el campo de fútbol. Todo se andará, Francisco. Algún que otro partido ha sido de... De enfermería, porque Doreja y Rabo estamos viendo poquito este año. Bueno, va a sacar de banda ahora el conjunto visitante. ¿Cómo nos lo pasamos, Sobre todo de Rabo, porque Oreja, por ejemplo, venimos del 2-3 en Utrera, que pueden ser dos orejas y puerta grande. Pero el Rabo todavía no lo hemos cortado. Rabo todavía no. Rabo de toro sí que está bueno, a esta altura. Un día antes de la vigilia. Bueno, volvemos al partido. Continuamos con este 0-0. Minuto 25 del encuentro de esta jornada. 27ª ya de la tercera federación. Cabecense que busca y necesita la victoria aquí en casa. Y saben que pueden comentar con nosotros el partido a través de nuestra página de Facebook y de nuestro canal de YouTube. Pueden dejarnos los comentarios para saber desde dónde nos están viendo la retransmisión. Diego Román llega pura hasta línea de fondo, consigue sacar un córner. Aplausos en las gradas del Carlos Marchena por esta nueva acción de peligro por parte de los suyos. De momento una gran actuación por parte del trío arbitral, Sí, sin ninguna polémica, y ojalá que siga así, que ni quite ni dé. Pues ahí está Quisco y Otero para botar ese esférico. Pone el balón en largo al segundo palo. Intentaba rematar Diego Román ahí en el área pequeña. No conseguía llegar al esférico. Se distanció por milímetros el delantero del Cabecense. Y saludamos también a todas las personas que nos están viendo desde Pozo Blanco, que son muchos en el día de hoy. Es una localidad lejana a las cabezas y son muchos los que nos han comentado en este día de hoy que estaban viendo el partido en este Jueves Santo por la mañana. Toca el equipo visitante. Ángel García pone el balón en largo para Hugo, la roba muy bien el León, tiene que despejar de nuevo García, sacará de banda el Cabecense. Ahí está Francis con ese brazalete de capitán, no nos cansamos de decir, con esa imagen realizada por nuestro compañero y editada con nuestro compañero Rayo Martín. Imagen que ha rulado bastante, Luego es preciosa ese atardecer en las cabezas de San Juan, la vista del cerro. Es también imagen del brazalete del capitán del Cabecense en estos momentos. Lo lleva la leyenda Francis. El balón en largo para Diego Román. Ahí toca con el hombro, brazo Ángel García. Será saque de banda. Y va avanzando poco a poco en el flanco izquierdo el Cabecense. Saque de banda. De nuevo será desde la línea de cal cuando ponga a jugar el balón en el conjunto rojinegro. No sé si lo hace el largo ahora. Buscando la cabeza del Ario, que prolonga atrás, no llega. Soria vuelve a meter el balón en la olla. Sin problemas para Dela.
para el guardameta del Pozo Blanco, que lo ha jugado absolutamente todo. 26 partidos convocados, 26 titularidades, todos los minutos jugados para el guardameta. Sí, es un fijo, y por parte del cabecense está también Urri en el banquillo, que poco a poco se va recuperando de la lesión y puede ser un jugador importante. Le gana la espalda ahora Quisco, Ángel García puede centrar el balón, ahora se enfrenta a Manosalva, le deja atrás para León, que se hace un lío, ahora el control, consigue resarcirse, no la pierde, y ojo ahora la contra, bien ahora Diego Román en tareas defensivas, consigue robar la pelota, ahí el 9 del cabecense la ponía para Francis, no se entendía con el capitán, de nuevo se agua el ataque para el cabecense, la mueve por el flanco izquierdo, ya conduciendo la pelota Samu, pone el balón en largo. Bueno, Sori intentando ahí ahora el sombrerito. La chistera de Soria. Sacará de banda Gonzaga cuando el viento siga arreciando aquí en el Carlos Marchena. En este Jueves Santo de debut. Tenemos el debut del entrenador del cabecense principal por primera vez en el Carlos Marchena como primer técnico. Debut de Agustín Otero también como titular en el cabecense senior. Y debut de nuestros compañeros, que poco se habla. Pero está ahí con nosotros Víctor Díez y Lolo Pérez. Desde aquí le mandamos un saludo. Gran trabajo que están haciendo nuestros compañeros en esta Semana Santa. La baja Quisco, la deja para la banda derecha para Gonzaga, va a buscar el centro Rasito. Finalmente despejaba el Pozo Blanco, sacará de banda el conjunto de las cabezas. Un Agustín Otero que se parece una barbaridad a su hermano Marcos, canterano del Sevilla, en la cantera del Tenerife, y aquí desde lejos parecen dos gotas de agua. Saque de banda ahora para el Pozo Blanco. Continúa en estos momentos. Ahora se ha hecho un poco de daño ahí Diego Román. Parece que había perdido un poquito la respiración en esa caída. O más que la respiración, un golpe en la zona membranada. Balón en largo ahora de saque de banda. Será para Manu Debe, que despeja la pelota sin contemplaciones. Intenta bajar ahora Molina. Bien Manu López recuperando la pelota, dejándosela para Eladio en ese balón que ha podido poner en peligro para la zaga rojinegra. Controla Agustín. Sacará de banda ahora el Pozo Blanco. Agustín que llega de una lesión importante que pues recala en su tierra para recuperarse y dar su mejor fruto, su fútbol en el antiguo municipal. Bueno, ahora ese cañito del propio Agustín, que ahora se lleva la falta. Y a Agustín se le ve cositas diferentes, Sí, ojalá que poco a poco se vaya animando más, que se atreva a hacer cosas en esa banda por delante de Francis, que puede tener un poco más de libertad en cuanto a la defensa. Será Eladio el balón, el hombre que ponga el balón en largo. Con la zurda. Buscando a Gonzaga, que controla de primera, la pone al segundo palo, ahí no hay nadie. Llega Agustín para recuperar la pelota, busca a compañero, la encuentra en su capitán, en Francis. Francis encara, tiene que retrasar para Soria. Soria se asocia con de nuevo Otero. Agustín le intentaba dejar el balón de espuelas, la corta Ángel García, que no deja pasar ni una. A poner el balón en juego ahora Francis. De nuevo a buscar el saque en largo, buscando la cabeza de Eladio, que ahora sí consigue peinar hacia atrás. Le queda el afrontar para Quisco.
Empalaba esta volea un poquito desviada, no ponía en peligro la meta de Dela, pero un nuevo acercamiento se lo apuntamos al cabecense. Ojo ahí porque tiene que salir Iván. El despeje queda en el centro del campo. Ahora la lucha Soria, consigue mandar el balón arriba para que Diego Román se la sirva en bandeja para la carrera de Gonzaga. Que dice el colegiado que ese esférico salía por la línea de calza, que debe andar para el Pozo Blanco. Y buen intento ahí de Quisco, que había que probar a este guardameta, y la ocasión más clara de momento en este minuto 33 de la primera parte. Quedaba el balón para Fran Gómez, ahí entre dos jugadores del cabecense, termina perdiéndola, no es fuera de juego, pero ese balón ya se desvía, sacará de banda de nuevo el Pozo Blanco. Y vemos ahí a Noé hablando con Pepe, con el delegado. Y desde luego esa remontada en Utrera ha dado una esperanza tremenda también a la parroquia rojinegra, ¿eh? A la afición, que ve como el equipo, pues por mucho que lo digamos nosotros, lo demuestra, ¿no? Al final siempre van a luchar hasta que las matemáticas digan que es imposible, y sobre todo también para dejar el nombre de las cabezas bien alto. Sí, nos comentaban que el ambiente en el vestuario fue totalmente efectivo, porque merecían una victoria así después de tanto tiempo sin conseguir los tres puntos, y seguro que eso les ha animado para este partido que estaba en principio programado para el domingo de resurrección, pero esperemos que la resurrección del cabecense se adelante a este Jueves Santo. Te veo muy cofrade, ¿eh? Con mucho símil. Normalmente son taurinos, hoy ya Semana Santero, como se nota que te han leído todos los boletines. Sí, sí, el capellita que eres tú, pero me has dado aquí los apuntes y lo tengo que ir soltando. Me quedan 4-5 todavía. Pondrá el balón en juego ahora el Pozo Blanco. Intenta robar León, siempre ahí mordiendo el medio centro polivalente de los Palacios y Villafranca. Bonita tierra. Balón en largo, ahora de Iván Casas, buscando la lucha de Diego Román. Se la puede llevar, ojo ahí a la salida, desafortunada, aunque consigue salvarla ahí, volando con los pies hacia afuera de la... Sacará de banda ahora el cabecense, Laura Gonzaga. Esperemos que sea en corretito rápido para Diego Román. La pone a balón al área pequeña, consigue despejar el Pozo Blanco. En una jugada así se quedó el cabecense con uno más en Utrera, en una internada de Diego Román. Y aquí pues ha estado a punto también de poder salir. Intentaba de nuevo el centro Diego Román. No conseguía encontrar compañero. La roba Soria dentro del área. Ojo porque puede ser peligroso. Gonzaga la pone para Agustín. ¡Madre mía! ¡Vaya paradón que se ha sacado de la! Agustín casi sin espacio, se había llenado de balón y conseguía rematar en tan solo unos instantes después de haber controlado esa pelota. ¿Cómo ha repelido ese balón Javi de la? Acción más peligrosa del partido, lo ha tenido en sus botas Agustín Otero. Córner para el cabecense, la ha tenido el nuevo jugador del equipo rojinegro. Pone el balón al primer palo, ojo porque ha habido mano, ojo porque ha habido mano clarísima, dice el colegiado que no ha sido nada. Ahora ha salido con las manos fuera, momentos ahora de incertidumbre en el Carlos Marchena. El balón en largo, va a tener que despejar el cabecense. Soria lo hace de manera deficiente porque el balón ya se lo queda el Pozo Blanco, ya en campo del cabecense. Silbidos en las gradas, mano clarísima, tiraremos del VAR en la retransmisión de Telecable. De momento el peligro ahora que lo intentaba el Pozo Blanco. Ya tenemos a nuestra sala Bor trabajando para determinar si había sido mano, como nos ha parecido en la retransmisión en directo. Y luego además es que el guardameta se le ha escurrido el balón de las manoplas y parecía que había salido con el balón controlado con las manos fuera del área. Hoy nuestro mientras compañero Francisco Pulido está contemplando la jugada en esa repetición para darnos una determinación inequívoca de lo que ha sucedido en el área. La lucha ahora y Diego pone el balón, el Pozo Blanco al área, el viento que puede jugar una mala pasada, cuidado con esos balones que se pueden envenenar.
Isco la roba, no ha habido falta. El balón para el 10 del cabecense, se le quedaba muy cortita, consigue regatear hasta dos jugadores. Y ahora Francis pone balón en largo, ahí Soria no va a llegar. Sacará de banda el Pozo Blanco. Estamos viendo ahora la jugada repetida desde uno de nuestros terminales. Creo que es complicado decir si ahí ha sido mano o no, ¿eh? Nos hemos aventurado a decir que ha sido clarísima, pero sí, mano clara, mano clara. Pues penalti no pitado a favor del cabecense, clarísimo. La polémica está servida porque después de ver la repetición, mano clara, clara. Sí, la tenía despegada el defensa que estaba saltando y la verdad que le ha golpeado, y esto con VAR hubiese sido penalti. Pues el VAR creo yo que llegará antes a la Head League que a Tercera Federación. Francisco. Sigue el viento aquí en las cabezas de San Juan. Sabemos si pondrán a Víctor Díez como sala VAR, ¿eh? En la Head League. Pero ahí, en esa competición que ya saben, está llevando a más de 400 jóvenes de las cabezas a participar del fútbol, del deporte y de actuaciones mediáticas también con los programas de la tertulia de la Head League aquí en Telecable, ¿eh? Los martes, recuerden, a las 7 de la tarde en directo con los presidentes, entrenadores. Echamos de menos a nuestro amigo Manuel de Miguel, ¿eh? Se venga un ratito a Telecable para charlar con nosotros. Minuto 40 ya de partido, sigue el 0-0 en el electrónico. Bueno, ahora es que vemos que cuando se deja el balón en el césped se vuela, ¿eh? Se va moviendo. Es impresionante el vendaval que está azotando ahora mismo al cerro de las cabezas. Mira, 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 mira cómo se va la pelota de nuevo. Tiene que volverla a colocar ahí Samu. Bueno, que tiene que sacar ya, tampoco puede estar ahí moviendo tanto la pelota, sobre todo cuando es una zona donde no. Mira, mira también el viento cómo hace que retroceda en el aire el balón, en este caso a favor del cabecense. Bien León, controla para Gonzaga, Gonzaga de nuevo para León, ojo porque puede llegar la contra del cabecense. Buscaban a Diego Román, el balón se le queda atrás a Ángel García. Bien ahora Quisco, mano del jugador del Pozo Blanco, y va a ver la cartulina amarilla. No, lo que se ha sacado es la espuma de afeitar para colocar ahí la señalización del esférico, también para que no se vaya con el viento, puede ser. Esa mano también ahora clara del jugador del Pozo Blanco, de Molina. Quisco y Agustín, el 10 y el 20 del conjunto rojinegro, dos cabeceños en la órbita del esférico para intentar sorprender, para intentar buscar en el 42 el primer gol del partido, que adelante a su club, que adelante al cabecense. La pone Quisco, el balón al segundo palo, no hay nadie, sacará de portería el conjunto visitante. Sí, la verdad que está siendo mejor el cabecense en esta primera parte, con esa clarísima oportunidad de Agustín Otero, como ha volado ahí el guardameta en esta ocasión, ha sido la más clara del partido, pero de momento bastante bien el conjunto de Noé. Ojalá que termine así el primer tiempo y que aguante en la segunda parte. Muchas veces el cabecense que ha pegado ese bajón, no sé si físico, mental, en la segunda mitad de los partidos, y se le han escapado muchos encuentros. Balón para Molina, la frontal, tiene que despejar el cabecense. Ahora caía Eladio con Abraham, tiene sus más y sus menos el central sevillano del cabecense con el dorsal número 9. Y ahora cartulina amarilla para Eladio cuando el árbitro no ha señalado nada, no, y ha señalado la falta, ¿eh? Sí, ha sido la Linier en este caso que es la que lo ha visto, porque el colegiado estaba completamente de lado a esta jugada y era imposible que viese algo. Se quejaba el jugador del Pozo Blanco de una falta y la Linier ha sido la que lo ha señalado. La Linier de Alma Tomar diciéndole al banquillo que se siente.
porque había salido como un resort del staff técnico del cabecense. Falta peligrosa, no, lo siguiente, si estuviéramos en la radio le diría a mi compañero Lolo que ponga los cuchillos. 5 jugadores del conjunto rojinegro en el área, ojo con el viento, va a botarla Ángel García, que ya le ha marcado el cabecense en esta tesitura. La pone finalmente, paradón ahora de Iván, ojo porque falla en el despeje ahora el zaguero del conjunto rojinegro. Disparo por tentuoso ahora de Vela, y ahora el que lo intenta es el cabecense, se lleva el codazo. Isco comete falta y es cartulina amarilla para el 10 del cabecense, la que ha tenido Vela. Vaya paradón que sí ha sacado de la manga Iván Casas. Un paradón para cada portero en este tiro a puerta primero del Pozo Blanco. La verdad que no era fácil porque estaba muy cerca con la barrera también, muy cerca del guardameta, y no era fácil ver esa pelota. Buena intervención de Iván Casas, que ha salvado el 0-1. Pues de nuevo la falta, decía que Ángel García ya ha marcado al cabecense desde saque de falta. Y ahora cómo utilizan pues a un jugador que pise la pelota. Claro, y en este caso un jugador del cabecense tiene que salir a por esa pelota, porque al haber otro jugador ahí tú lo puedes hacer. Y el viento la suele echar hacia adelante y hay que salir por ella. Le va a pegar Ángel García, muy desviado esa pelota. No sabemos si ha sido porque ha disparado mal o por el viento o por ambas cosas. Lo que sí sabemos es que el partido llega al término de la primera mitad. Finaliza el encuentro. Lo hace tal y como comenzábamos, 0-0 en el marcador, 0-0 en esta primera mitad. Valoración rapidísima, Francisco. Buena primera parte del conjunto de Noé. Los cabeceños que han estado bastante firmes en este primer tiempo, donde han tenido una clarísima oportunidad ahí en las botas de Agustín Otero, aunque también el Pozo Blanco ha podido marcharse 0-1 al descanso con esa última falta. De momento todo muy igualado, aguantando el tipo a uno de los mejores equipos de la categoría como es el Pozo Blanco. Bueno, tenemos ahí también jugadores en el banquillo que pueden hacer crecer al equipo en la segunda mitad. Hablaremos de ellos en el momento en el que regresemos, porque ahora nos vamos a publicidad y les esperamos a la vuelta, ¿eh? Porque en tan solo unos minutitos estamos de nuevo aquí en el Carlos Marchena para llevarles lo que suceda en este partido. De momento Cabecense 0, Pozo Blanco 0. Perfecto. Decía Machado que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Y su luz ya ha tomado sitio. Se ha hecho presente en nuestros campos, en las calles, en nuestras terrazas y patios. Y los cabeceños la vivimos como nadie. Sabemos pintar sus colores, transmitir el ritmo de sus sones y degustar sus idílicos sabores. Y el más característico de este último, ya saben cuál es. La gastronomía cabeceña guarda entre sus más preciados tesoros a los caracoles, un producto de temporada que bien merece una ruta, un programa en telecable o un monumento. Nuestro pueblo tiene una amplia tradición sirviendo caracoles, y muchos bares y tabernas se han hecho famosos en esta época a base de servir estas tapas tan codiciadas. En nuestro nuevo programa, Una de Caracoles, queremos conocer a su gente, su historia, sus secretos y recetas. En definitiva, que vamos a probarlo. Y sobre todo vamos a descubrir con artistas y personajes importantes de la cultura cabeceña por qué la primavera es tan especial en nuestra tierra. Ya saben que en las mañanas de mayo cantan los ruiseñores y nosotros vamos en busca de una de caracoles.
Telecable Andalucía te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. La pasión según las cabezas, la pasión según Telecable. Vive esta Semana Santa con nosotros y nuestras más de 50 horas en directo. No te pierdas ningún detalle de los recorridos de nuestras hermandades con los mejores profesionales y un despliegue técnico sin precedentes. Descubre toda su esencia en nuestra programación especial. Momentos de reflexión, tradición y devoción que te conectarán con la emoción de una Semana Santa de interés turístico nacional. Abónate y síguenos para vivir la pasión según Telecable Las Cabezas. Es ahorrar. ¿Quieres un servicio de internet que esté presente en tu pueblo, acompañando cada momento, colaborando con instituciones? Telecable Andalucía, tu proveedor de internet, wifi, móviles y televisión, a tu lado con oficinas y personal de tu pueblo. Este verano derretimos precios, solo 16,90 euros mes. Telecable Andalucía, la cercanía que nos une. Telecableandalucía.com o acércate a nuestras oficinas. Sentimiento, pasión, recogimiento. La Borriquita, el Cautivo, Jesús Nazareno, la Vera Cruz, el Santo Entierro. Ven a conocer la Semana Santa de las Cabezas de San Juan, declaradas de interés turístico nacional. 4 siglos de orgullo y devoción. Traslado y salida extraordinaria los días 18 y 19 de octubre del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, obra de Juan de Mesa. Las Cabezas de San Juan, un destino apasionante. Decía Machado que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Y su luz ya ha tomado sitio, se ha hecho presente en nuestros campos, en las calles, en nuestras terrazas y patios. Y los cabeceños la vivimos como nadie. Sabemos pintar sus colores, transmitir el ritmo de sus sones y degustar sus idílicos sabores. Y el más característico de este último, ya saben cuál es. La gastronomía cabeceña guarda entre sus más preciados tesoros a los caracoles, un producto de temporada que bien merece una ruta, un programa en Telecable o un monumento. Nuestro pueblo tiene una amplia tradición sirviendo caracoles y muchos bares y tabernas se han hecho famosos en esta época a base de servir estas tapas tan codiciadas. En nuestro nuevo programa, Una de Caracoles, queremos conocer a su gente, su historia, sus secretos y recetas. En definitiva, que vamos a probarlo. Y sobre todo, vamos a descubrir con artistas y personajes importantes de la cultura cabeceña por qué la primavera es tan especial en nuestra tierra.
Ya saben, en las mañanas de mayo cantan los ruiseñores y nosotros vamos en busca de una de caracoles. Telecable Andalucía, te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. La pasión según las cabezas, la pasión según Telecable. Vive esta Semana Santa con nosotros y nuestras más de 50 horas en directo. No te pierdas ningún detalle de los recorridos de nuestras hermandades con los mejores profesionales y un despliegue técnico sin precedentes. Descubre toda su esencia en nuestra programación especial. Momentos de reflexión, tradición y devoción que te conectarán con la emoción de una Semana Santa de interés turístico nacional. Abónate y síguenos para vivir la pasión según Telecable Las Cabezas. Es ahorrar. ¿Quieres un servicio de internet que esté presente en tu pueblo, acompañando cada momento, colaborando con instituciones? Telecable Andalucía, tu proveedor de internet, wifi, móviles y televisión, a tu lado con oficinas y personal de tu pueblo. Este verano derretimos precios. Solo 16,90 euros mes. Telecable Andalucía, la cercanía que nos une. Telecableandalucía.com o acércate a nuestras oficinas. Sentimiento, pasión, recogimiento. La Borriquita, el Cautivo, Jesús Nazareno, la Vera Cruz, el Santo Entierro. Ven a conocer la Semana Santa de las Cabezas de San Juan, declaradas de interés turístico nacional. 4 siglos de orgullo y devoción. Traslado y salida extraordinaria los días 18 y 19 de octubre del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, obra de Juan de Mesa. Las Cabezas de San Juan, un destino apasionante. Thank you.
Saludos amigos, amigas, bienvenidos de nuevo a este partido de momento 0-0 en la 27ª jornada de la Tercera Federación, este encuentro que están llevando a cabo el Club Deportivo Cabecense frente al Pozo Blanco en este Jueves Santo en las Cabezas de San Juan. Os estamos diciendo un Cabecense que está muy bien organizado, que ha tenido la acción más clara del partido, aunque está enfrentándose al tercer clasificado en posiciones de playoff de ascenso y en búsqueda de intentar sorprender y acabar venciendo en la Tercera Federación. El Cabecense, que es colista, pero que necesita vencer hoy, ganar y conseguir los 3 puntos para seguir soñando con un ascenso, que es complicado, sí, pero que también es posible y que toda la parroquia cabeceña está pensando solo en ese objetivo. También los jugadores, unos jugadores que han saltado al terreno de juego y que tenemos cambio. Pulido, muy buenas tardes. Pues parece que saltan los mismos protagonistas al terreno de juego. Tenemos aquí el banquillo apuntado, enseguida lo repasamos. Un banquillo donde, por ejemplo, está Manu Alonso, que puede ser un jugador importante para desequilibrar este igualado encuentro. Pues veremos a ver si el crack del Cabecense entra a escena en esta segunda mitad. De momento los asistentes que comprueban que todo esté en su sitio. El colegiado que dice que esté todo ok para comenzar en la segunda mitad de este Cabecense 0, Pozo Blanco 0. Comienza el encuentro de la segunda mitad, comienza a rodar de nuevo la pelota en el Carlos Marchena, el Cabecense que ataca a la izquierda, a la portería derecha de sus pantallas. La lucha ahora, Diego Román, protege el esférico Samu, consigue sacar el despeje, el balón va a ser para el Cabecense, de cabeza la baja León, y ahora falla. Francis tiene que fajarse abajo y consigue robarla ahora, es Agustín Otero, la pone al área. Evo Agustín. Ahora el Cabecense que ataca con el viento en contra, lo decían aquí en las gradas, y ahora va a tener esa complicación más añadida. Pues sí, este agravante más, también hay que saber jugar con el viento en esta primera, en esta segunda parte, donde ha afectado bastante al Pozo Blanco en el primer tiempo con esas pelotas que no caían nunca del cielo. Balón en largo para Diego Román, la va a luchar, ahí ha fallado, ¡ojo a Diego! ¡Fuera! ¡Fuera ese balón de Diego, que se marchaba rozando el poste derecho de la guardameta que defiende Dela, que salía por uvas como su casaca morada y que conseguía, más listo de la clase Diego Román, llevarse el esférico! ¡Qué lástima que no haya conseguido esa dirección! Se la apuntamos de nuevo a Diego. Ocasión tremenda para adelantarse al Cabecense con este equipo. No se puede fallar tanto. Decía Machado que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Y su luz ya ha tomado sitio, se ha hecho presente en nuestros campos, en las calles, en nuestras terrazas y patios. Y los cabeceños la vivimos como nadie. Sabemos pintar sus colores, transmitir el ritmo de sus sones y degustar sus idílicos sabores. Y el más característico de este último
ya saben cuál es. La gastronomía cabeceña guarda entre sus más preciados tesoros a los caracoles, un producto de temporada que bien merece una ruta, un programa en Telecable o un monumento. Nuestro pueblo tiene una amplia tradición sirviendo caracoles y muchos bares y tabernas se han hecho famosos en esta época a base de servir estas tapas tan codiciadas. En nuestro nuevo programa, pues señoras, señores, desde aquí les pedimos disculpas, ha habido un fallo en la luz eléctrica aquí en el Carlos Marchena, pero ya tenemos de nuevo señal para contarles lo que suceda. De momento continúa el 0-0, nos hemos ido tan solo unos segundos y ya estamos de nuevo con este partido. De momento 0-0, Cabecense Pozo Blanco en el Carlos Marchena. Sacará de banda el equipo blanco, el equipo cordobés. La pone en largo, ahí León luchando, el esférico con Abraham. Tiene que despejar Manu Debe. El balón de nuevo para Ángel García. Pone el balón en largo. Tiene que despejar en este caso ahora Manu López. Lo hace de primeras. Intenta prolongar el despeje Soria de cabeza. Aerolínea Soria. Tiene miedo a nada el medio centro del cabecense. Ahora caía. Y también saludamos a Cope Pozo Blanco, que nos está usando nuestras señales de Telecable. De aquí pues saludamos a todos y cada uno de los también visitantes y aquellos que nos están viendo desde la bella ciudad cordobesa. Me toca ya ahí el Pozo Blanco, es Hugo. Hacia atrás para David García. De nuevo para Hugo, el 19 del Pozo Blanco. Consigue mantener la posesión. La deja para Molina, que encara ahora Francis. Molina dispara. Tiene que repeler el disparo ahora y Iván Casas. Y la mueve el cabecense de atrás. Fallo en el despeje. Poca conexión ahí. No se han entendido ni Kisco ni Agustín. Y ahora cometen falta sobre el capitán, sobre Francis. Se ha podido hacer daño el capitán ahí, Francis. Se ha podido hacer daño, ¿eh? Sí, ahí se lamentaba, pedía la falta, la terminó ahí señalando el colegiado de este encuentro, aunque parece que ya se recupera y que va a seguir en el terreno de juego. Va a poner el balón ahora en juego Iván Casas. Cuando comienza a chispear, no, a llover fuerte en el Carlos Marchena. De la nada ha llegado esta lluvia, como lo hizo en el día de ayer. Y ahora la mueve Fran Gómez. Abraham tiene que retrasar para asociarse con David García. De nuevo para Hugo. Bien abajo Soria, no comete falta. Despeja ahora Manu Alonso, ya se ha ido la lluvia, ¿eh? Ha sido un visto y no visto. La va a poner en juego. De hecho ya está jugándola ahí. Y van en cortito para el Eladio. La
vuelve a perder el cabecense, la toca ya ahí Molina, vaya autopase que se ha hecho Molina ante Eladio, va a buscar el centro, bloca León, saque de esquina, primer córner de la segunda mitad, se la apuntamos al equipo visitante, se la apuntamos al Pozo Blanco. Y estábamos preocupados. Sacará de esquina ahora el equipo blanco. Cuando ya hay un jugador del cabecense calentando y otro preparado para salir, va a poner el balón Molina, pasadito, Samu intenta rematar, ahí no llega, sacará de portería el cabecense. Urri y Vano Alonso van a entrar al campo. Bueno, pues va a llegar el 11 del cabecense, el pichichi, el crack, el conjunto rojinegro. En la temporada pasada, en el ascenso. Y cambio en las filas del cabecense. Doble sustitución para los rojinegros. Se marcha Agustín Otero y Eladio. Entrarán al terreno de juego Urri y Manu Alonso. Ovación para los dos jugadores del cabecense que abandonan el terreno de juego. Y ahora el aplauso para los que entran. Bueno, aprobado, Agustín Otero, en esta primera intervención como rojinegro aquí en casa. La verdad que sí, ha tenido la más clara del cabecense en el partido con ese paradón del guardameta del Pozo Blanco. Ya ha estado bastante correcto el cabeceño, ojalá que lo veamos mucho más en este cabecense. En el cielo de las cabezas vuela esta pelota, marejada por el viento. Y ahora parece que aprieta. Bien, ahora el robo del cabecense lo consigue Diego Román. Se la pone para Gonzaga. Ahora ha dejado el manotazo el jugador del Pozo Blanco. Manu López conduce, la deja para Urri. Primera pelota que toca Alex del Jerez. Falla en el pase. Buscaba al otro jugador que acaba de saltar al terreno de juego, a Manu Alonso. La corta ahora Manu Debe. Intentaba encontrar un compañero adelante. El balón se va, será saque de banda. Para el equipo que dirige Cobos. Los entrenadores que no le tienen miedo al agua. La lleva el Pozo Blanco, la banda derecha, la lleva Hugo. Sacará de banda de nuevo el equipo visitante. Tres jugadores calentando por parte del cabecense. Chiqui, Cuervo y Manu Puerto. Uno por parte del equipo de Córdoba. Sacará de banda ahora Ángel García. Se toma su tiempo para poner el balón en juego. Ya lo hace, balón en largo, tiene que despejar de cabeza. Peinaba hacia atrás, pero estaba atento Iván Casas, se hace con la pelota. Y el partido que sigue, 0-0. Minuto 56 ya de partido. Soria ahí roba el balón, se la deja para Quisco, Quisco para Gonzaga, Gonzaga la paraliza, la toca para Soria, ahí estaba atento el dorsal número 21, Samu, será saque de banda para el Pozo Blanco. Y uno de los que calienta es Jesús López, el canterano del cabecense, que también marcó la semana pasada en Utrera, y ojalá que lo veamos hoy sobre el terreno de juego. Mallorca León. León la pone en largo para Soria. El sprint del cabeceño, que no va a llegar a ese balón. Claro.
Sacará de banda el equipo visitante. De nuevo Ares Samuel, que la prolonga hacia adelante para Abraham, el 9 del Pozo Blanco, que se deja caer. Pita la falta, amarilla para Manu Debe. Muy barata ha salido esa amarilla, ¿eh? Y hay que tener mucho cuidado con una tarjeta para un central en un partido que está siendo equilibrado, pero que en cualquier momento te pueden coger una contra y necesitar cortarla. Así que ya tienes amarilla, mucho cuidado con la tarjeta. Pues prepara el balón Fran Gómez. Junto a la pelota también está Molina, jugador zurdo. Va a ser Molina el propio que ponga el balón en juego, buscando ahí la esquinita del área. Tiene que picarla abajo para controlar ese balón Quisco, que falla, y ahora será saque de banda. Se ha hecho daño Soria. No, Soria no es. ¿Quién es el que está tendido? Ahora mismo no lo veo desde aquí. Es Francis, sí. Gracias a los apuntes también de nuestros analistas anónimos que están aquí en la grada con nosotros. ¿Qué sería de ellos sin nuestra retransmisión, ¿eh? Cuando nos quedamos un poquito en blanco siempre tienen ahí el detalle de ofrecernos la respuesta correcta. Ahí caía Francis, el capitán, ha tenido que saltar las asistencias médicas para atenderle. Momento el juego parado y momento para la valoración de estos primeros compases de la segunda mitad. Bueno, pues sigue igual que la primera, con pocas ocasiones, con dominio un poco más del Pozo Blanco en esta segunda parte, pero sin crear mucho peligro. Esperemos que Francis esté bien. De momento parece que Nelson no calienta, se dolía de una jugada anterior y esperemos que pueda continuar. Puede también colocar ahí también a León, ¿no? Jugador que es muy polivalente, que puede jugar de todas las posiciones posibles. Una hora ya de encuentro, 0-0 en el electrónico. Falta media hora más lo que añade el colegiado para este partido. 27ª jornada de la tercera federación. Partido importantísimo para el cabecense, que de momento es colista. Ahora peina el balón hacia atrás para Abraham, intentaba perfilarse para el disparo, consiguen quitarle la pelota y mandar el balón en largo, pero el balón en posesión sigue siendo para el Pozo Blanco. Sacará de banda ahora el equipo visitante cuando el cabecense sigue con 10 jugadores en el terreno de juego después de la atención por parte de los médicos a Francis, que ha tenido que abandonar el terreno de juego, y así ya entra de nuevo a la disputa del partido. Prepárate que te lo voy a preguntar. ¿Firma más el empate? No, no lo firmo, no lo firmo para nada. Al cabecense no le sirve otra cosa que no sea la victoria y sumar de tres aquí en su fortín, en el Carlos Marchena. Lo firmaría si tuviéramos posibilidad de salir del descenso, Francisco. Obviamente, creo que nadie lo haría, porque estando a 6 puntos de la salvación, ¿qué más da uno que menos? Así que imposible que se firme, y ojalá que se busquen esos 3 puntos y que se consigan. Hablando de puntuar, otra cosa que te gusta tanto más que el fútbol es la comida. ¿Has probado ya alguna de las tapas de la ruta, cofrade? La verdad que no, sé que hay una veintena, nos quedan 3 días de Semana Santa, así que hay que ponerse las botas. Ya lo saben, ¿eh? O sea, ruta de la tapa, cofrade, con más de una veintena de lugares a los que acudir en las cabezas para probar. Pues el bacalao, las tortillas de bacalao y muchos otros platos que seguramente nos sorprendan. Torrijas también con espoleá, que hemos leído por ahí. Se nos hace la boca agua, ¿eh? Ya va siendo hora de comer y aquí uno está enmayado. Va a poner el balón en juego el cabecense. Toca el balón Manu Alonso de primera para Diego, que va a buscar el centro. La pone, buscaba a Quisco, el balón que sale repelido por la defensa. Intenta de nuevo por la zona izquierda del ataque del cabecense. Ahora pita falta en la caída del jugador del Pozo Blanco. Silbidos, concierto de viento número 1 en la grada del cabecense. Bastante rigurosa esta falta que ha señalado al conjunto rojinegro. Balón para el Pozo Blanco. El viento que parece que ha amainado un poco, pero que sigue afectando mucho en la práctica del fútbol. Nos saludamos también a nuestro compañero de nuestro derbi, David González, que nos está viendo de camino a Madrid.
a firmar contratos con multinacionales para vender el producto. Vendiendo nuestro derbi, que pronto volverá. El día 28 de abril tenemos el gran derbi y ya se tiene que ir calentando la cosa para un partido que va a ser muy caliente. Pone el balón en largo, Urri. De cabeza tiene que despejar el Pozo Blanco, pero consigue controlarla. El balón era Quisco el que pierde, intenta sorprender ahora Fran Gómez. Será saque de portería para el hombre de los milagros, para Iván Casas. Balón en largo, de cabeza tiene que despejar ahora ahí el Pozo Blanco. La controla y la mueve David García. Aplausos ahora para la tarea de presión por parte del cabecense, que ha conseguido este saque de banda en posiciones avanzadas. El balón en juego, Diego Román controla entre dos jugadores del Pozo Blanco, consigue mantener la posesión, saque de banda de nuevo para el cabecense, no, dice el colegiado que es posesión para el equipo cordobés. Rigurosa también esa decisión arbitral, no muy protestada por el banquillo del cabecense, hay que decirlo. Balón en lo alto ahora también del cielo de las cabezas. En el despeje impactaba la pelota en el brazo de Gonzaga. Llegamos al 20 de la segunda mitad. 0-0. Hay que la va a luchar Quisco con Ángel García. Por ese flanco tiene que hacer daño. Por eso está ahí colocado Manu Alonso también. Sí, lo ha reservado en este partido y está más fresco también que los defensas. Ojalá que empiece a generar más peligro el once del cabecense. Va a poner el balón en juego ahora Francis, el capitán, a través de este saque de banda. Se la deja para Diego Román. Trabajazo que está haciendo el 9 del cabecense. Es impresionante, está en todas las luchas. Y de nuevo llega la lluvia al Carlos Marchena. Lluvia y viento para este partido que está siendo muy costoso para disputar los partes de los jugadores. Balón para Quisco, ese balón no va a llegar al jugador. Dorsal número 10 del cabecense, al mago, el balón para Iván Casas, que hasta allí llega la pelota. Controla ahora con las manoplas el guardameta de Marín Millas, la pone en largo. La cabeza tiene que bajar por de Pozo Blanco. Y de nuevo León arriba, no quiere problemas atrás ahora el Pozo Blanco. No, la verdad que el partido que se ha embornado un poco, no solo por el fútbol, sino también por el tiempo. Vemos que está oscurísimo ahora mismo en las cabezas, mucho más que hace media hora. Y esperemos que el día vaya cambiando, tanto en cuanto al tiempo como en el terreno de juego. Pone el balón en juego ahora el cabecense, lo hace Francis para León. León prolonga hacia adelante, ahí no hay nadie. Está faltando el cabecense asociarse un poquito más atrás con seguridad. Ojo ahora el fallo en el despeje. Manu López que pone la cara al servicio del cabecense para bloquear ese disparo. Sigue el peligro, tiene que despejar de nuevo Urri. Ángel García que manda el balón en largo hacia arriba. Urri le responde con de nuevo voleón. Un tapite en dentieso arriba. Ahora Manu López que presiona, saque de banda para el cabecense. No sé qué pide ahí Hugo. Ha sido totalmente legal esa carga por parte de Manu López. Manu debe, despeja hacia arriba. Ojo porque la ha peinado hacia atrás el bueno de Manu Alonso, que se planta ante el portero. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Orense 1, Pozo Blanco 0. Pues golazo el que ha marcado Pando Alonso, lo decíamos, tenía que ser incisivo con esas internadas, con esos desmarques, así lo ha sido, se ha quedado solo, ha batido al portero y ahora también, Pedro, importante saber ir ganando en esta temporada donde no lo estamos sabiendo hacer. Pues la última victoria ha sido remontando un partido, o sea que imagínate, ¿no? Ese gol en mano a Alonso, que sube al electrónico, y ahora pues queda lo más complicado, que es mantener el resultado. Esto nos lo dicen hace unas semanas y podemos decir que es un milagro de la Semana Santa, ¿eh? Sí, la resurrección que se puede adelantar a la última cena. Va a poner ahí el balón en juego, el Pozo Blanco al área, tiene que despejar León, le queda Valentín, el hombre que ha ocasionado el gol del cabecense. Francis se lleva una tarascada por atrás, bastante dura la acción ahora de Samu, que ve la cartulina amarilla y ojo porque Francis se ha hecho mucho daño, ¿eh? Francis se ha hecho muchísimo daño en esa tarascada que se ha llevado desde atrás. Lo estamos viendo ahora mismo en las pantallas de la Zalabar y se ha podido hacer daño el bueno de Francis, el capitán. Un apunte que te va a gustar, Pedro. Nos comentan que el gran malogrado Cala decía que con el viento en contra se jugaba mejor. Bueno, pues si lo decía mi vecino, es palabra de fútbol. Es ahí que se consigue recuperar la verticalidad. Francis ya va andando, aunque con una leve cojera. Y va a entrar al terreno de juego Zara. Se marcha con el dorsal número 19, Molina. Entra Zara al tapete verde de este antiguo municipal. Un Pozo Blanco que acumula 17 partidos sin perder. Ahí queda eso, una vuelta entera sin caer derrotado. Lo está haciendo de momento en el Carlos Marchena, ante el que era colista en la tabla hace unos minutos. Nos dicen los compañeros de Pozo Blanco, desplazados hasta tierras cabeceñas, que es el peor partido que recuerdan del Pozo Blanco esta temporada. Pero bueno, también tendrá mérito el cabecense, ¿no? Ahora Manu debe cortar esa pelota. Manu Alonso la mandaba para Francis. Dice el colegiado que ha sido saque de banda para el equipo visitante. Francis, que no está para nada de acuerdo. El balón que le queda al Pozo Blanco, intentaba Abraham sorprender, pero habrá sorprendido a los que juegan al pádel detrás de los vestuarios porque ese balón se iba demasiado alto. Sí, ahí la ocasión totalmente controlada. De momento el cabecense, que con el 1-0 está haciendo también un buen papel, ojalá que siga así. Nos dice nuestro compañero Javier Jiménez Brito que este año se está librando demasiado, ¿eh?, de no venir aquí con nosotros, que nos pone un comentario. Ayer cautivo, hoy por la mañana Cense, esta noche madrugada. ¿Ustedes cuándo duermen? Pues eso quiero saber yo, ¿no? ¿Cuándo dormimos? Porque la verdad es que disfrutamos también haciendo nuestro trabajo y podríamos descansar un poquito más si Javier viniera un poquito más también a trabajar, ¿eh?, que después se lleva bien el dinerito. El balón para Gonzaga, se marcha, sacará de banda el Pozo Blanco. Ahora también intentando rascar un poquito el minutaje el cabecense. Y hay que saber hacer también el otro fútbol tan importante en un día como hoy. Ataconazo ahora de Manu Alonso, el balón para Soria, adelanta
para Diego Román, ahí fuera de juego, va a centrar el 9 del Cabecense, se quiere apoyar en Gonzaga, Gonzaga que centra, ahí no hay nadie, ojo porque puede meterse en un problema porque ese balón rebotaba en la mano de Ángel García, dice el colegiado que no, de nuevo polémica en el área del equipo visitante, un nuevo penalti de nuevo por mano, que ha podido suceder, lo revisaremos, ahora Diego ahí. En la lucha con Samu estuvo a punto de llevarse también petróleo de esa acción. Y ahora es Manu Debe, balón en largo. Nervioso ya mirando el reloj porque ¿cuánto queda, Francisco? Estamos en el minuto 28 de la segunda parte, algo más de un cuarto de hora para que se acabe este partido. ¡Qué largo se me va a hacer esto! El balón que lo va a mover ya el Pozo Blanco. El largo tiene que hacer falta, Francis. Y en la repetición de esa jugada polémica, que va a despejar la pelota ahí, lo vemos aquí en un monitor. No, le dan la cara. Le dan la cara, al igual que decíamos que era clarísima la primera acción polémica del partido, con esa mano clara en el área del equipo visitante. La primera mitad, esta segunda se ve claro que le da en la boca, en la cara, a Ángel García, el lateral derecho. Ahora hay que saber jugar, el balón en largo ahora del Pozo Blanco, buscando la cabeza de Valentín. Tiene que despejar el Diego Román que la lucha. Se puede llevar el balón. Le queda atrás para Gonzaga. Ojo porque ahí hay tres para dos. El balón para Diego Román entra en el área. El balón ya lo protege el Pozo Blanco. Lo protegía estupendamente entre Manu Salva y Dela. Y el balón que sigue con el peligro. Entra en el área León. Puede disparar León. La deja atrás para Soria. ¡Qué bueno el recorte! No ha sido tan bueno ese disparo porque llegaba tarde y cometía falta sobre un jugador del Pozo Blanco. ¡Qué sangre fría hay que tener para recortar en el área! Se ha quedado cortito. 5 minutos falta. Y caía ahí en el área intentando llegar al remate. Impactaba con el jugador contrario. Falta clarísima también ahora de Soria, que ha visto la cartulina amarilla. Sí, en este caso la tarjeta es clara. Intentaba llegar a esa pelota que se quedaba muerta dentro del área, pero cometía la infracción y es pelota para el conjunto cordobés. Pone balón en largo. Falta algo menos de 15 minutos para que termine el partido, más lo que añade el colegiado. Manuel Mejías, que nos saluda desde la Sierra de Cádiz. Jesús Valladares desde Mallorca. Nos veían también desde Los Palacios, desde Algeciras. Ayer en la retransmisión nos llegaba mensaje desde Perú, desde Luxemburgo. Cabeceños por el mundo, siempre atento a lo que sucede en su pueblo a través de la señal de Telecable Las Cabezas. El balón en largo ahora del Pozo Blanco. De cabeza tiene que despejar Manu León. El balón en largo ahora de Francis. De nuevo la va a luchar Diego Román arriba frente a Manu Salva. Se va el balón, sacará de banda el equipo que dirige Cobos. Y se preparaba Chiqui para saltar al terreno de juego. Veremos si introduce el cambio o se sienta ahí de nuevo. Está preparando músculo y control en el centro del campo con Chiqui, ¿eh? Es un jugador que tiene mucha potencia en el disparo. Se prepara ya para esta segunda ventana de cambios. Será la tercera sustitución de Noé en el partido. Un Noé que de seguir así puede estar marcando un idilio con la victoria. Y ya Chiqui, que se va a cometer el cambio. Veremos a ver quién es el que abandona el terreno de juego. Un delantero quizás. Kiko se marcha. Pues aplausos para el mago del Cabecense, aplausos para el hombre que ayer vestía su costal y su indumentaria como costalero de la madre de Dios y hoy la casaca de un pueblo entero de color rojinegro. Que ahora deja su sitio a Chiqui. Gran trabajo también de Kisco hoy
un tanto más aciago a la hora de buscar el gol, pero su trabajo ha sido constante y muy, pero que muy positivo para las filas de Noé. Siempre le aporta mucho, una pena que no ha estado del todo acertado. El viento ha influido bastante en este caso, pero siempre queremos más kikos en el equipo porque así seguramente la victoria esté más cerca, como hoy está pasando. ...33 de esta segunda mitad... ...el cabecense que vence 1-0... ...con gol de Manu Alonso... ...ahora es el propio Manu... ...el que intentaba la internada por la izquierda... ...pone el balón de nuevo Francis... ...para el crack del cabecense... ...el autor del único tanto que campea en el marcador... ...ahora se lleva la falta Diego Román... ...continúa el ataque... ...ahí Gonzaga no estaba en fuera de juego... ...Gonzaga que dispara... ...era un centro, chut... ...que ha sido despejado por la zaga del Pozo Blanco... Ahora intenta montar la contra desde la banda izquierda. Bien, Gonzaga cortando. Sacará de banda el equipo visitante. Y lo volvemos a decir en este 33. Que el ¿qué minuto? 33. No me ha quedado claro. Pues apúntatelo. ¿Qué es más posible, la 33 o la salvación del cabecense? La salvación del cabecense, porque además lo queremos, lo esperamos... Y lo vamos a conseguir, Francisco. Ahora la tensión que llega a las gradas. Será Ángel García el que ponga el balón en juego. Después de esta falta, algo polémica. Se preparan también más cambios por parte del equipo visitante. El balón a la corona del área. Tiene que despejar ahí Francis. La lucha Manu Alonso. Será saque de banda para el equipo que llega desde Córdoba. Soria intenta despejar, no consigue darle distancia a ese esférico. Ahora se echa las manos a la cara, amarilla para Gonzaga y es roja. Roja para Gonzaga, el cabecense que se queda con uno menos después de esa doble cartulina amarilla para el 7 del conjunto rojinegro. En un manotazo que ha vendido Fran Gómez y que lo ha cazado, lo ha comprado el colegiado. Hay que mirar la repetición porque no me queda claro que haya impactado de la manera en la que Fran Gómez se ha echado las manos a la cara y está dispuesto para disparar esa falta. Pues los últimos 10 minutos del partido que lo va a disputar el cabecense con uno menos. Se marcha Samu, va a entrar Reverte, que no Arturo. No ha sido nada, Yo creo que no le llega a dar en la cara, pero el jugador del Pozo Blanco sabe que tiene amarilla y sabe que si se echa la mano en la cara, pues esto se está sancionando con tarjeta amarilla. Pues Gonzaga que se marcha ya a los vestuarios. Si le da, ha sido totalmente involuntaria. No. Totalmente involuntaria, si llega a impactar, que tampoco nos queda claro. Bueno, el balón que sigue, Fran Gómez pone el balón en largo. De cabeza tiene que despejar ahora Francis, fuera de juego. Y ahora que sí tiene que sufrir el cabecense, con uno menos, ante el tercer clasificado de la tercera federación. Y con un resultado a favor, que es lo más complicado, al menos para el cabecense en todo lo que llevamos de temporada. Ahora sí que sí, el cabecense se tiene que fajar abajo, luchar, apretar los dientes e intentar mantener este resultado, que sería buenísimo para abandonar la zona de abajo del todo, abandonar ser colista, aunque seguimos en descenso, pero se ve la vida de otro color, ¿eh? Sí, y la verdad que se pone ahora Diego Román en banda derecha, al menos Gonzaga no estaba de lateral, sino de carrilero, pero obviamente mucho más difícil todavía si no lo estaba ya con un rival como el Pozo Blanco. Balón para Manu Salva, la toca para Vela. Ha entrado Reverte al terreno de juego después de la expulsión de Gonzaga, por si no se han enterado. Bueno.
vuelve a llover. Ahora lo hace de manera, con esta lluvia más tímida, ¿no? Más leve. La mala noticia, Pedro, mala noticia porque acaba de marcar el espeleño en este partido y el cabecense, que se iría un poco más alejado del espeleño, se quedaría el cabecense con 23 con la victoria y 27 el Sevilla C, que es el que marcaría la zona de permanencia. La pone para Samu, la va a luchar Diego Román hasta el final. Reverte para García. García recorta, rompiendo caderas el lateral derecho. Ahora balón para Manu, que está fresco. Ahí va Manu solo ante el peligro. La lucha de Manu contra el mundo. Finalmente ganó el mundo y lo hizo en los pies de David García, que se bajó abajo para robar la pelota al crack del cabecense, el autor del único gol que campea en el electrónico. La mueve mano salva para David García. Tiene que retrasar para Ángel. Mano salva, Vela. Intentaba Valentín, que estaba solo, poco porque Valentín habilita a Reverte, que pone el centro, balón dividido, madre mía, en hasta tres ocasiones se tiene que hacer con la pelota, Iván, 38 para 39 de esta segunda mitad, madre mía, qué largo se nos va a hacer esto. Pues sí, y otro apunte en clave del Pozo Blanco, nos han comentado que el dorsal número 18, Zara, que acaba de entrar, empezó como portero jugando al fútbol, y en segunda andaluza se hinchó de goles antes de ir al Pozo Blanco cuando cae el Mundial. Cuando lo que están viendo en sus casas no es nieve, es todo el agua que parece que hemos en blanco, ¿eh? Temporal ahora en el Carlos Marchena. Y ahí no es que ni se pone capucha, ni se pone paraguas, ni chubasquero, ni se mete dentro del banquillo, ¿eh? ¿Dónde tendrá el arca? Noé, di que pare, amigo. Qué bueno ahí. Hilando fino, como siempre. Humor intelectual, ¿eh? La verdad es que acaba ahora un poco de... ¡Oh, vaya patada! ¡Eso es expulsión! ¡Vaya patada! Eso debe de ser cartulina roja. La patada que se ha visto desde aquí, a ver... La tarjeta, ¿de qué color es? Hay dos jugadores del cabecense tenido en el terreno de juego, pero eso es cartulina, al menos naranja, ¿eh? A ver. No ha sido tampoco en esa carga lateral. Pero tampoco para roja. Amarilla sí nos la ha echado, ¿eh? Sí, sí. Cartulina amarilla, sí es clarísima y no se la ha mostrado el jugador de Pozo Blanco. Ya ha dejado un poco de llover con tanta intensidad, aunque vemos algunas nubes que están más negras que el sobaco de un grillo. Lo importante es que a partir de las 2 de la noche de hoy pues no llueva, porque tendríamos otra procesión dentro. A las 12 y media, recordamos, Pedro, conectamos de nuevo en directo. Ojalá que así sea. Lo sacará de banda ahora Francis. Se está jugando muy poquito en estos últimos minutos y esto es lo que conviene también al cabecense. ...41 de la segunda mitad... quedan 4 más lo que añade el colegiado. El balón ahora es largo, ojo porque sale Molina como un resorte, tiene que caer abajo León para cortar esa contra. Siguen calentando los jugadores del cabecense. No sabemos si Noé moverá el arca o el banquillo. Vela. Parece que ahora escampa. Y el balón que ya lo mueve David García, incrustado entre los centrales. Ahora Vela jugando casi de lateral, ¿eh? Con la subida de Reverte, ese cambio que hacía cuando el cabecense se quedaba con uno menos, metiendo más pólvora arriba, porque no le queda otra al Pozo Blanco, porque va perdiendo ante el cabecense. 42 de partido, perdón, de esta segunda mitad. 87 del encuentro, 1-0 gana el cabecense, gol de Manu Alonso, la mueve David García, ahora de un lado a otro el de Pozo Blanco, de momento sin peligro para Iván Casas, el balón de Francis lanzado arriba.
momentos de cambio, o no quiere tocar nada, Francisco. Que no se mueva ni un vara. ¿Cómo está hoy, eh? Está hoy nuestro compañero súper entonado. Pues ahora mismo queda 2 minutos y medio, que nos piden desde la grada, 2 minutos y medio más lo que añade el colegiado. La mueve Manosalva. La corta bien Francis, aunque ese balón se le quedaba largo, se le acaba llevando finalmente Fran Gómez. Ahora en la banda derecha, la deja atrás para Vela. Vela para Reverte. Se va a Reverte, Diego Román va a intentar perfilarse para el disparo. Lo intenta ahí, valiente Reverte. Blocaba bien ahora la defensa rojinegra. El balón queda para Diego Román, será saque de banda y la pitan para a favor del Pozo Blanco. Diego Román, que había dejado salir porque pensaba, o al menos sabía, que ese balón era el equipo blanco el que había tocado por última vez. Finalmente el árbitro dice que no, que era posesión para los visitantes, cuando de nuevo llega la lluvia al Carlos Marchena. Balón al punto de penalti, Debe va a intentar despejar, lo hace, impacta en Valentín, saque de banda, de nuevo la da para el Pozo Blanco. Ángel García lo va a intentar al Pozo Blanco desde ese saque de banda. El balón para Valentín, que peine el balón hacia atrás, como lo hizo en el gol del cabecense. El despeje, ahora la subida, la presión es de Soria y Manu Alonso. Se queda Soria solo para presionar. El balón en largo. Urri de cabeza, potente siempre arriba. El ex del Jerez. Y ahora que la toca es Fran Gómez, la dejaba bien, ahora el corte del cabecense, recibe la falta Diego Román, te tienes que quedar ahí Diego, y eso es cartulina amarilla, no la pita el colegiado, no la señaliza, creo que la vara de medir tiene dos niveles diferentes, si es un jugador rojinegro que, o si es un jugador que viene y viste de blanco, como en toda la vida de Dios. Sí, aquí la verdad que era una amarilla bastante clara, la de Gonzaga fue incluso menos, y ahora también Diego, que tiene que saber jugar el otro partido, como decimos, y ganar algo de tiempo como le está haciendo. A los árbitros los enseño desde chiquetito que si viste de blanco un equipo hay que favorecerle. Al menos esa es la opinión que tiene nuestro amigo Alberto Lemus y todo el equipo de nuestro derbi, y aquí lo podemos comprobar en el día de hoy. Pues llegamos ya al 45 de la segunda mitad, entramos en el añadido, descuento en este Carlos Marchena, en este cabecense 1, Pozo Blanco 0. Balón para Chiqui, de primera la dejaba para Soria, se equivoca ahora el palaciego. El balón queda atrás, ojo ahí porque Francis va a dejar que corra la pelota, sacará de banda el cabecense. ¿Cuánto ha añadido el colegiado? No hemos visto tampoco ahora la señal de Liniel. 4 minutos. 5 minutos. 5 minutos más de fútbol en este descuento en el antiguo municipal. Despeje a lo Bisbal de León. Sacar ahora de banda el equipo visitante, que pondría fin a una racha muy, pero que muy meritoria. Lo adelantaba antes nuestro compañero, 17 partidos sin conocer la derrota. Balón para Reverte, bien abajo. En tareas defensivas, Diego Román, que parece que se ha hecho daño en la rodilla derecha. Se echa mano de esa rodilla. Esperemos que las lesiones no reaparezcan para el delantero del cabecense, que está siendo fundamental para el cabecense en estos dos últimos partidos. De cabeza despeja ahora Manu Alonso. Es Valentín el que retrasa ahora la presión del cabecense, que lo intenta hacer con Manu Alonso. El balón en largo ahora de Dela. Tiene que despejar Francis. Controla con la mano el jugador del Pozo Blanco. El árbitro dice que no ha sido nada. Iván Casas, que a pechuga con su pecho ahí la pelota, amansa las fieras, el bueno de Iván Casas. El cabecense que no gana en casa desde hace 5 meses, cuando venció a Lutrera allá por noviembre. Pues hoy puede poner también fin a esa mala racha. Balón en largo, vuelve a hacer estragos el viento.
Ha caído Chiqui, el árbitro estaba adelante, dice que no ha sido nada. Sigue Chiqui en el terreno de juego tendido. Tiene que recuperarse, volcar el ataque de Pozo Blanco. La roba León, pone balón en largo, se la va a quedar finalmente mano salva. La toca para Vela. Ojo, volcar, intenta el ataque el Pozo Blanco. Minutos de tensión aquí en el antiguo municipal. Bueno, el corte ahora de Chiqui del palaciego. El balón que queda dividido, puede despejar ahora Debe. Ojo, porque ha conseguido mantener la posesión Abraham. Bien, ahora Urri cerrando todo tipo de resquicios para el remate del delantero del Pozo Blanco. Sacará de banda ahora el cabecense. Tremendo Urri cerrando todas las compuertas que pudieran estar medio abiertas por parte de la defensa rojinegra. Bastante sólido ahí el jugador Cañailla de San Fernando, tirando también de veteranía cuando quedan 2 minutos para que esto se termine. León, pena hacia atrás. Intenta hacer, ha sido de nuevo saque de banda para el cabecense. Va a poner el balón en juego Manu López. Y esto siguió. Que ya los chiquillos y chiquillas aquí del Carlos Marchena que se van a las vallas para seguir animando en los últimos compases. El balón en largo ahora intentaba en el despeje hacerse grande Soria. Vela pone el balón de nuevo para Vela. El largo ahora el Pozo Blanco, no le queda otra. El balón va a ser para Fran Gómez. Se asocia con Reverte. Va a intentar llegar a esta línea de fondo para buscar el centro. El balón al primer palo. Se marcha y es córner. Saque de esquina y se prepara un cambio en el conjunto rojinegro. Decían los entendidos que en un córner no se puede acometer cambios, ¿eh? Y no lo va a hacer, ¿no? Va a esperar. Pone el balón al segundo palo, tiene que elevarse Urri para despejar esa pelota, se hizo grande de nuevo. Y ahora el saque de banda que va a intentar convertir en córner casi el Pozo Blanco. Lo pone al área León, que también vuela para despejar ese balón. Todos los jugadores quieren echar agua afuera. Y va, se hace con la pelota a pesar del viento. Y quiero que sientan lo que estamos sintiendo nosotros desde las gradas, con todos los corazones rojinegros en vilo, con toda la grada en pie para seguir animando, dando aliento. Termina el partido que se vive como una final. El cabecense vence en casa después de 5 meses y consigue la segunda victoria consecutiva. 2 partidos del nuevo entrenador, 2 partidos de Noé, 2 victorias. El cabecense que sigue sumando para aumentar las esperanzas de sus aficionados. Vence el equipo rojinegro en este Jueves Santo. Gana el partido contra todo un Pozo Blanco, un coco de la categoría, tercero en la clasificación. Final para el cabecense y ahora pues llega las bengalas también aquí a las gradas. Francisco Pulido, es complicado poder hablar ahora con todo el humo, pero partidazo del cabecense. Pues sí, primera vez que he encadenado 2 victorias consecutivas. Desde noviembre que no ganaba en casa, se pone con 23 puntos, adelanta al Coria y al Ayamonte, aunque tiene el cabecense un partido más. Se queda un poquito más cerca de la permanencia que ahora marca el Sevilla C, pero lo más importante es que el fútbol es un estado de ánimo. Pues con eso nos vamos a quedar. Gracias, Francisco Pulido, por esta retransmisión. Creo que ha sido la vez que más motivado te he visto y eso se debe a la Semana Santa, seguro. Sí, sí, no cabe duda. Pues gracias a mi compañero Francisco Pulido en el análisis, en los comentarios, en la realización. Estuvo el gran Lolo Pérez en la cámara, el inconfundible, el crack Víctor Díez, y este que les habla, que les emplaza a que disfruten de la Semana Santa en Telecable Las Cabezas. Esta noche, la madrugada, comenzaremos a la 1:30, y qué mejor manera de
despedirnos que escuchando el himno de este cabecense, el yo te daré, que cantan los jugadores en comunión con la grada. Pues yo te daré es la forma que tiene el cabecense de agradecer a esos aficionados que nunca han dejado de creer y que seguirán creyendo hasta el final para conseguir el objetivo de la permanencia. Hasta la próxima, sean felices y cuídense. Decía Machado que la primavera ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Y su luz ya ha tomado sitio, se ha hecho presente en nuestros campos, en las calles, en nuestras terrazas y patios. Y los cabeceños la vivimos como nadie. Sabemos pintar sus colores, transmitir el ritmo de sus sones y degustar sus idílicos sabores. Y el más característico de este último, ya saben cuál es. La gastronomía cabeceña guarda entre sus más preciados tesoros a los caracoles, un producto de temporada que bien merece una ruta, un programa en Telecable o un monumento. Nuestro pueblo tiene una amplia tradición sirviendo caracoles y muchos bares y tabernas se han hecho famosos en esta época a base de servir estas tapas tan codiciadas. En nuestro nuevo programa, Una de Caracoles, queremos conocer a su gente, su historia, sus secretos y recetas. En definitiva, que vamos a probarlo. Y sobre todo, vamos a descubrir con artistas y personajes importantes de la cultura cabeceña por qué la primavera es tan especial en nuestra tierra. Ya saben que en las mañanas de mayo cantan los ruiseñores y nosotros vamos en busca de Una de Caracoles. Telecable Andalucía, te ayudamos a conectarte. Puedes llevarte tu fibra de 1 giga a 16,90 euros. Incluso acercarte a tus seres queridos de forma ilimitada o ver tus películas y series favoritas desde 4 euros al mes. Pero lo más importante para nosotros es hacerte sentir como en casa. Visítanos en telecableandalucía.com. Conectarse está al alcance de todos. La pasión según las cabezas, la pasión según Telecable. Vive esta Semana Santa con nosotros y nuestras más de 50 horas en directo. No te pierdas ningún detalle de los recorridos de nuestras hermandades con los mejores profesionales y un despliegue técnico sin precedentes. Descubre toda su esencia en nuestra programación especial, momentos de reflexión, tradición y devoción que te conectarán con la emoción de una Semana Santa de interés turístico nacional. Abónate y síguenos para vivir la pasión según Telecable Las Cabezas. Es ahorrar. ¿Quieres un servicio de internet que esté presente en tu pueblo, acompañando cada momento, colaborando con instituciones? Telecable Andalucía, tu proveedor de internet, wifi, móviles y televisión, a tu lado con oficinas y personal de tu pueblo. Este verano derretimos precios, solo 16,90 euros mes. Telecable Andalucía, la cercanía que nos une. Telecableandalucía.com o acércate a nuestras oficinas.
Sentimiento, pasión, recogimiento. La Borriquita, el Cautivo, Jesús Nazareno, la Vera Cruz, el Santo Entierro. Ven a conocer la Semana Santa de las Cabezas de San Juan, declaradas de interés turístico nacional. 4 siglos de orgullo y devoción. Traslado y salida extraordinaria los días 18 y 19 de octubre del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, obra de Juan de Mesa. Las Cabezas de San Juan, un destino apasionante.